quieres dormir y yo quiero andar. La noche es para un largo viaje y hay que llegar. Yo quiero andar es una estructura melódica, letra, hasta el bandoneón que se escucha ahí es idea de Luis, un emuleiro que buscaron para hacer ese tipo de sonido. Y nada, lo de Sonia es historia. Sonia revivió, que estaba muerta, revivió con ese CD. Y yo estoy seguro que sí. Yo fui con Jorge Tavera y Sonia Silvestre a Nueva York. Hicimos como 30 y pico de actuaciones en menos de un mes. Una cosa increíble. Una fiesta en el barrio. Los muchachos me habían invitado. Los muchachos me habían presentado. Mucha jeva y bien buena. Pero a mí me gustó... Él crea Ilegales. Alrededor del 94. Accidente también es lo mío. Es decir, yo me pone la cosa en el camino. Estoy en casa de Manuel Tejada. Y le digo, Manuel, yo quiero hacer una cosa que se parezca un poco a los sonidos o a la forma de Proyecto Duro. Porque eso sí tiene Cholo, Cholo siempre está buscando. Hay que surge Ilegales como rivalidad para Proyecto 1. Yo había trabajado con Proyecto 1. La persona que pega al mundo sin querer, brinca de Proyecto 1 fue yo. Juan y Nelson me mandaron una serie de temas y de artistas. Yo escogí a Proyecto 1. Cholo era de la persona que cuando se iba a lanzar un tema, ¿qué tema? Salía a dar como vuelta, como a la razón barrial, como a la razón pueblo, para saber cómo la gente saboreaba lo que iba a pasar con ese proyecto, con ese tema. Había un cumpleaños al lado de este apartamento y se lo di al cumpleaños, pues. De las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, brinca, brinca, brinca y brinca. Yo llamo a Rubén Camilo. Y me lleva en un cassette. Rubén Camilo lo pone en su emisora. Y al final quedamos que cada 15 minutos iba a sonar el tema como sonó. Entonces Manuel Tejada me dice, mira, esto que te voy a dar no está bien, no está perfecto, pero podría ser interesante. Yo agarro la cinta, la escucho, yo estaba grabando otra cosa en otro estudio, y Rosa me decía, ay, yo lo conozco, ¿quién es ese? Vladimir, porque el tipo era un fenómeno y le llegaba mucha gente. Digo, pues mira, yo quiero hablar con él. Al otro día, temprano, o en la tarde, escucho a Vladimir, hablamos, mira, a mí me interesa bregar con esto. Nos pusimos más o menos de acuerdo. Yo serví de garante en el estudio de Manuel, trajimos a dos arreglistas, el de Proyecto 1, Pavel de Jesús, y otro de Jesús. Lo metí un mes entero en el estudio Manuel Tejada. Y en una oportunidad, una persona cual había tenido problemas con Víctor, BMG, me dice, Manuel me está diciendo que yo escuché algo que se está haciendo ahí. ¿Tú me dejas entrar? Digo, ¿cómo no entra? Entro. Escuchó y me dijo, a mí me interesa eso, mira mi tarjeta, yo me voy mañana tempranito, si usted me puede llevar una copia de un tema y foto, yo por casualidad tenía foto, al Hotel Santo Domingo, de hecho lo llevé, en 15 días, 20 días negociamos el contrato, nos fuimos Vladimir y yo y otra persona que era dueño de la emisora de radio Ritmo 96. Concomitantemente con el nacimiento de Ritmo 96, nació un grupo que se llama Los Ilegales. Y recuerdo cuando Cholo me lleva a ese joven, Vladimir Dotel, a mi oficina. Ilegales fue un buen. Recuerdo, recordemos todo, de que Ilegales hizo un tema que Doña Zaida lo prohibió. La Morena. ¿Cómo se mueve esa morena? Esa noche la morena bailaba y le gustaba, entre yo más le daba. Esa noche la morena acababa y los muchachos de mí se burlaban y me decían
mí se me ocurre quitarle la voz toda entera, dejarle algún corito y la música, pero ya la gente se lo sabía. Yo no podía dejar caer esa gente. Recuerdo que Blay me decía, no, no, va a tirar otro. No, no, no. Eso es un hit y los hits no aparecen todos los días. Y así fue. Así también se creó otro grupo. Fíjate cómo hay casualidades. Teníamos un proyecto en común que fue finalmente, yo negocié el contrato con la BMG. La BMG nos ofreció 80 o 90 mil dólares. Y a la buena de Dios me querían aparecer a mí con 5 mil dólares. Digo, ay, no, 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 yo no cojo eso, yo no tengo esto de hambre. Y ahí terminamos. Y ahí se terminó también Boy Leal. En el 1997. Con el único grupo que yo he manejado dinero, con ilegales. Yo cogí dos préstamos. Dos. Uno a la disquera y otro al público. Porque no tenía el dinero. Cuando yo rompo con ilegales me entregan 150 mil dólares. Y él dijo que ese muchacho está loco. ¿Cómo me ha dado todo este dinero por este grupo? Porque él pidió ese dinero porque él sabía que no se lo iban a dar. Pensaba que él dijo, quiero tanto. Eran 135 más 10 del abogado. Y le dimos los 145. El dinero que le generó, él lo invirtió en varios proyectos de música, varios. Que al final ninguno pasaron nada, que lo hacía más que nada por ayudar y por también estar en la palestra y ver qué surgía. No hubo ninguna mala relación entre ustedes, nunca hubo quejas, nunca hubo pleitos. No, diría yo que no. Es más, hace dos o tres días hablamos. Él estando en Aruba y yo aquí.